La gente está cansada, la gente está cansada. En la última reunión que tuvimos, hablaste de una manera muy puntual acerca de la legalidad y la legitimidad del presidente Alejandro Yamatei. Sí. Luego de esa plática que tuvimos, porque era el tema de las vacunas, ¿verdad? Vino a Estados Unidos, nos tiró un salvavidas con 4.5 millones de vacunas de dosis, que bajó la efervescencia popular, la bajó. ¿Ok? Y luego viene la destitución de Juan Francisco Sandoval en la FESI. Se vuelve a levantar un poquito la efervescencia y se convoca a una manifestación, a un paro nacional, a bloqueos. En el mismo orden de pensamiento que lo planteaste en la anterior entrevista, donde hablábamos de legalidad y de legitimidad, ¿realmente estas manifestaciones populares están en sintonía con la población? Mira, yo creo que sí, y creo que de una manera novedosa, el hecho de que exista un liderazgo de los 48 cantones de Totonicapán en las demostraciones que hubo hace una semana, es un indicador de que algo nuevo está pasando en el país. No es Richard o Miguel Ángel quien está dirigiendo estas movilizaciones, sino los 48 cantones, los alcaldes de Sololá, los alcaldes Xichiles y otras organizaciones campesinas de Xincas, de Chortiz, etcétera. Eso es algo nuevo y por eso mucha gente no lo entiende. Ahora bien, Miguel Ángel, vamos a ver una situación. En donde, cuando yo te hablo que si hubo una sintonía con la población y si fue así, ¿por qué los resultados? Si esta plaza estaba pobre, no es la misma plaza del 2015. ¿Que ahora manifestaron los 48 cantones? Sí. ¿Y que manifestaron algunas ciudades del occidente? Sí. ¿Cinco departamentos del occidente? ¿Cuatro departamentos del occidente? Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, yo no vi manifestaciones. Entonces yo te pregunto sobre esa sintonía porque voy a lo siguiente. La gente se está cansando de la instrumentalización de la protesta. ¿Por qué? Porque no vemos una masificación de esta protesta. Yo creo que aquí es confundir un poco las ilusiones que tenemos con las realidades que existen. Sí, eso es cierto también. Y todos quisiéramos la gran concentración tipo España, Francia, tipo Chile, etcétera. Colombia. Sí, pero no se producen las cosas de esa manera en Guatemala. Lo de 2015 fue excepcional. Sí. Sin embargo, ahora lo que yo observo es un tipo distinto de movilización social que va a pasar por la calle, por supuesto, que va a pasar por las pequeñas molestias que ocasionan los paros en distintos lugares, pero que está convocando, como nunca, a sectores que normalmente no se habían movilizado. Mira, hay un caso, un ejemplo que me parece... Una paréntesis. Fundamental. También hay una movilización digital que antes no había. No había, por supuesto. Que es un canal de expresión. Sí. Pero hay algo más. Hace unos días circuló un manifiesto de 10 premios nacionales de literatura. Y con todo respeto, pero la literatura, la poesía, la novela, el cuento, yo la caracterizo, como mucha gente lo hace, como el alma nacional. Entonces, en este caso, 10 premios nacionales de literatura, Ana María Rodas, Francisco Morales Santos, Dante Liano, etcétera, son un referente absoluto de este país y es un referente que dice, ¿saben qué? No queremos más impunidad, no queremos más corrupción y queremos la renuncia de la fiscalía del presidente. Me parece que esto es algo más allá de una movilización de 100 o 200 o 500 personas en un determinado día, en un determinado lugar. Se está hablando de cómo cada día hay más sectores que se están sumando a esta demanda, que es lo que yo pienso articula el resto de luchas, como podría ser la participación, al menos en términos de un manifiesto público del Consejo Nacional Empresarial. ¿Qué nos dice esto?
que el CACIF dejó de ser el factor hegemónico a nivel de empresarios. Y de sectores productivos. Entonces, hay otro sector que dice, las protestas son justas, las demandas son justas, las apoyamos. Probablemente no encabecen ellos, probablemente no salgan a la calle, probablemente no muevan un dedo. Pero están planteando una visión distinta a la hegemónica del CACIF, a los dueños de la finca, como yo les digo, y están diciendo, señores, hay un sector empresarial que apuesta por una mejor Guatemala, por una nueva Guatemala. Entonces ya tenemos que son los pueblos indígenas que están participando, que hay sectores empresariales, que son los sectores intelectuales, que hay un poquitito más allá de todo eso. Y hay, hay un eco internacional que está respaldando ese tipo de... Por supuesto. En la actualidad me parece a mí una cosa extraordinaria que al fiscal removido por un berrinche de una señora que no tiene el menor sentido político, que no tiene el menor sentido de estadista, de políticas públicas, está expulsando al mejor fiscal que hemos tenido en los últimos años, y este fiscal está recibiendo el aval del fiscal adjunto de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de diputados, de senadores, de todo el sistema político norteamericano, nuestro principal socio comercial, diciéndole, es una pena que te hayan quitado. Ahora, esto, Richard, me lleva a una reflexión muy seria. Yo no veo aquí errores de la fiscal. Yo veo una política deliberada para demoler el Ministerio Público, para quitarle totalmente la credibilidad y para dejar coja la justicia en nuestro país. Que es el tema que...